Sí, bueno, la cámara de informes es una cámara que viene funcionando desde hace muchos años aquí en el Centro Económico, que era una cámara de apoyo a todo el sector comercial, especialmente aquellos que trabajan con cuentas corrientes. Le brindaba información sobre personas, especialmente de nuestra localidad, y periódicamente emitía o emite listados de morosos para que los comerciantes ya lo tengan previsto y en el caso de que les soliciten apertura de cuentas, la denieguen. Eso ha ayudado también en muchas ocasiones a que algunos comerciantes pudieran recuperar cuentas que estaban casi caídas, porque bueno, mucha gente para no aparecer en ese listado ha regularizado sus cuentas. Sí, seguro. Este año lo que hemos decidido y también ante el pedido del comercio de mayor agilidad, nos hemos adherido al nodo litoral que está presidido por la Cámara de Informes Comerciales de Santa Fe, que nos va a brindar todo el soporte técnico y de software para tener la Cámara de Informes online. De esa manera, cualquiera de los asociados a la Cámara de Informes puede ingresar el documento de aquella persona que le solicita un crédito y automáticamente le está saliendo si tuvo algún problema en nuestra localidad y como estamos trabajando en red, también va a informar si tuvo esa persona en los últimos 5 años tuvo algún problema en otra localidad con otros comerciantes que lo pudieron haber denunciado. Más allá de todo lo que es el advenimiento de las nuevas tecnologías y la facilidad que permite todo esto de la cuestión informática, hay un trasfondo que ustedes lo han analizado y han derivado en esta cuestión. Y que por ahí en algunos casos algunos trámites de este tipo tenían alguna demora, ¿no es así? Bueno, en realidad hoy por hoy es difícil para el comercio plantear que se lo espere para que la Cámara de Informes le dé un informe por escrito de que esa persona puede acceder al crédito comercial. Entonces, de esta manera nosotros, y también viendo que ya la mayoría de los comercios tienen acceso a Internet, también a través de los celulares inteligentes tienen acceso a Internet, entonces de esa manera vemos que el comercio hoy por hoy está preparado para trabajar directamente de esta manera, no se demora al cliente que quiere realizar la operación y le da más seguridad al momento de otorgar o no el crédito. Por último, ¿te parece que esta cuestión que están implementando en breve lapso o en poco tiempo la gente ya la va a estar utilizando, ya va a ser un poco más cómoda y su aceptación va a estar mucho más al corriente de lo que son las transacciones comerciales en nuestra localidad? Nosotros creemos que va a ayudar mucho, va a ayudar mucho en viabilizar nuevas cuentas corrientes. Nosotros tenemos intenciones de que esté plenamente operativo a partir del 1 de enero. Vamos a estar en estos 2 meses tratando de otorgar todas las claves y explicando cómo funciona el sistema. En estos 2 meses vamos a trabajar en paralelo, pero ya tenemos previsto que todo el año próximo va a ser todo vía online.